Esta historia está localizada en el pantano de Okefenokee, en el estado de Georgia. No hace aún muchos años, estas 700 millas de pantano y cipreses eran totalmente desconocidas incluso por la gente que vivía en sus orillas. Sabían que estas aguas estaban llenas de caimanes y que en la agreste floresta vivía la peligrosa serpiente llamada mocasín. Temían a estas criaturas, pero mucho más le temían a aquellos inmensos e inexplorados campos donde un hombre podía desaparecer para siempre. Ahí está la barca. Vamos allá. Buena gana de seguir buscando. Sí, ¿para qué seguir? Se nos habrá tragado un caimán. Tiene razón, no hay duda posible. Es muy peligroso este Okefenokee. Ya lo creo que lo es, Sardi. 700 millas de peligro. 700 millas que no van a verme ni la punta de un pelo, Marty. Vamos, larguémonos de aquí, pronto oscurecerá. No nos perderemos, Sheriff. Mientras tengamos ese cruce a la vista, no hay cuidado. A lo mejor no, Tim, pero yo me pongo muy nervioso. Vamos, empuja, Hardy, vámonos de aquí. ¡Ven aquí! ¡Líos, vuelve aquí! Buenos días, señorita Hannah. Buenos días, Ben. ¿Ha visto a mi perro? No, no lo he visto. Juro que es usted una mujer muy bonita. No sé cómo se ha podido casar con un viejo como yo. Usted no es un viejo. Me conformaría si no fuera a cazar zorros tan a menudo. Se marcha casi todas las noches con los perros y me deja aquí sola. Hannah, estoy yendo a cazar desde que pude tener mi propio perro. Y usted no puede cambiar a los hombres del pantano. Mire Ben y su perro. Estoy muy sola. Ya le dije que podría venir su hermana a vivir con nosotros. No es la compañía de mi hermana la que necesito. ¿Vas a cazar, hijo? No, mi perro no ha vuelto y voy a buscarlo. Hijo. Sí, señor. Ten cuidado, no te acerques al pantano. ¿Cómo no voy a acercarme a Okefenokee si es allí donde está? Ya me has oído. ¿Cuándo vas a volver, Ben? Cuando lo encuentres, señorita Hannah. Mañana por la noche, y te vuelvo a decir que no te acerques al pantano. Mi obligación es encontrar a mi perro. ¡Estate aquí mañana por la noche o no vuelvas! Ben. Lo intentaré. Procuraré volver mañana. ¡No lo procures! ¡Vuelve! Si es así como piensa, no me importa volver o no. ¡Basta de todo! ¡Ven! Adiós, señorita Hannah.
Jamás había sido tan rudo con el Sars. Nunca había querido ir al pantano hasta hoy. Ahora es usted su segunda madre. Debe comprenderlo. Claro. No hace falta que me lo diga. De todas formas, los hombres temen expresar sus sentimientos. Hola, Ben. Hola, madre. ¿Qué te pasa? Tienes cara de pocos amigos. Acabo de discutir con mi padre. ¿Y esta vez por qué? Por mi perro. Oh, eso no es un motivo. Todo porque voy a ir a buscarlo. Ben. ¿Y ahora de qué te ríes? Mi obligación es ir a buscarlo. No te pelees conmigo también. Anda, ve a buscar a tu perro. Sí, ya voy. Ve. Es que te interesa más que yo. Tengo más que pensar en él. Entonces lárgate a buscarlo de una vez. Sí, ahora mismo. Deme una caja de cartuchos del 11, Marty. ¿Quién va ganando, David? Estamos empatados. Leskis, tu mula vieja se está quedando coja, ¿verdad? Sí, tiene un clavo en la pata. Si alguna vez tengo tiempo, se lo sacaré. ¿Puedes ayudarme un rato, David? Naturalmente. ¿A dónde vas ahora, Ben? A Loki Fenoki. ¿Has dicho al pantano? Tengo que ir a buscar a mi perro. ¿Y piensas ir tú solo? A no ser que quiera acompañarme. No, no estoy loco. Yo también creo que no deberías ir solo al pantano, Ben. Sí, cuando vuelvas te darán miedo hasta las lagartijas. Creerás que son caimanes. A mí no me dan miedo. No, tampoco tenían miedo los tramperos que fuimos a buscar ayer. ¿Qué vas a hacer? Iba a comprobar si tu sombrero me sirve, hijo. Porque es lo único que vamos a encontrar. Esos malditos gatos. Cada vez que vuelvo la espalda, esta cocina tiene gatitos. ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué? Si nos das una botella de whisky, Bud y yo metemos los gatos en un saco y los tiramos al arroyo cuando nos vayamos a casa. Eso está hecho. Acabáis de hacer un negocio. Trae un saco. Toma. Cógelo. Ahí va. Aquí. ¿Dónde está esa hiena amarilla? Está detrás del barril. ¡Muévelo! Gatito, gatito, ¿dónde estás? Ay, no lo veo por ninguna parte. Ah, no, aquí no está. ¿Dónde se habrá metido? Tiene que estar en alguna parte. Pero no te escondas, que no te escaparás. ¡Dame ese gato! ¡Ay! ¡Tú! ¡Chica! ¡Dales el gato! ¿Has oído? ¿Por qué no se lo deja, Marty? ¡Dáselo! Deberíamos meterte a ti en el saco, gata salvaje. Bien, danos la botella de whisky, Marty. Date prisa. Ven. Si vas a los pantanos a enfrentarte a los caimanes, necesitas un trago de esto. No, gracias, Bud. Puede que sepa gato. ¡Ven! Hace falta adorar a un perro para ir a buscarlo al pantano. Está loco de remate.
¿Quién es usted? No es usted Don Kiefer. Lo siento, amiguito. Ahora siente haberme golpeado. Siento que hayas descubierto que soy Don Kiefer. Has venido por mí. No. No, he venido a buscar a mi perro. Ni siquiera sabía que se escondía aquí. El sheriff cree que usted se marchó a Savannah cuando se escapó. Si me da mi perro, le prometo que me iré. Y no diré una palabra de esto a nadie. No esperarás que te deje ir. De todas formas, no encontrarías la salida. Pero puede indicármelo usted, ¿no es así? ¿Crees que te lo diría? Supongo que no. Ahora sé lo que les pasó a esos tramperos. Los picó una mocasín. Los encontré muertos y con la tripa hinchada. Los enterré aquí cerca. ¿Cómo te llamas? Ben. Ben Regan. ¿El hijo de Thursday? Tu padre estaba en el jurado que me condenó a la horca. ¿Qué está esperando? Usted mató ya a un hombre. Juré que le cortaría el cuello a quien viniera tras de mí. ¿Y no lo va a hacer? Pero te quedarás en el Okifenoki para siempre. Si te dejara marchar, le dirías al sheriff que me has visto. Le he dado mi palabra. Que no significa nada para mí. Y más cuando de ti depende que me cuelguen. Dios. No me quedaría aquí, Kiefer. No podrá retenerme aquí. Solo hay una manera de salir de este asqueroso pantano. Y no te la diré, Regan. Yo estaría orgulloso de un perro como ese. Pero no es suyo. Voy a salir de aquí, Kiefer. Aunque tenga que golpearlo a traición. Amigo, aún no ha nacido el hombre que me coja descuidado. No se mueva, Kiefer. Le advertí que lo haría. Súbase a ese bote y muéstrame el camino. Dejé ese cuchillo a propósito, Regan. Porque creo que ya es hora de darte una lección. ¡Suba al bote! Ojalá no te haya hecho daño. Al menos no era esa mi intención. No quiero deberle favores. La próxima vez le mataré. Y saldré de aquí yo solo. Eres más testarudo de lo que parece. Eres un buen chico, pero debes meterte esto en la cabeza. Vas a quedarte aquí. No me extraña que siempre esté tan pensativo. Se acordará de Seth Collins, muerto de un disparo en el corazón. De quien me acuerdo muchas veces es de una joven. No sé qué va a ser de ella. Así que tiene una mujer lejos de este pantano. Yo tuve a la mejor mujer del mundo. Y no he vuelto a tener otra desde que ella murió. Y aun cuando viví entre los que se llaman seres humanos. ¿A quién se refiere entonces? Ya te lo he dicho, a una joven. Por ella me vine a vivir a este pantano en lugar de ir a vivir con otra gente. No soportaba la idea de alejarme de Julie. ¿Julie? La recogió Marty McCord cuando me arrestaron. Ayuda a la señora McCord en el almacén y a cambio de eso le dan casa y comida. Claro, yo la he visto. Hace poco, ¿eh? Sí, seguro que la he visto. Estaba bien. Eso me pareció. ¿Cómo es que no usa el apellido Kiefer? Es su hija, ¿no? Ese apellido está maldito. Lleva el de mi mujer, Gordon.
Cuando me iban a colgar, la señora McCord me prometió que la criaría con ese apellido. Qué buena persona es la señora McCord. ¿Y nadie está enterado? Claro. Es que nunca te lo ha dicho tu padre. Ven. Tendré que pensar que hay buena gente lejos del pantano. Muchos son mejores de lo que yo creía. Sin embargo, hay otros que son peores. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es? Te lo entregaré, señor. Me dispongo a enterrar a tu siervo Tom Kiefer. Murió sin protestar, casi sin darse cuenta. No le guardo ningún rencor, señor. Aunque yo sé que quería robarme a Líos. Así que si quieres perdonarle a pesar de que matara a Seth Collins, a mí me parecerá bien. Amén. Vamos, Líos. Creí que no volvería a verte nunca más. Me quedé para enterrarle. He trabajado toda la noche para nada. Si no estuviera preparado, ya me habrían matado hace tiempo. ¿Está inmunizado contra las picaduras? Me convenzo a mí mismo de que no es nada. Tengo fe y... tal vez rezo un poco. Esas mocasines ya me han picado más de una docena de veces. Cuando me di cuenta de que faltaba el cuchillo, ya pensé que te habrías largado. No, solo lo cogí para hacerle una cortadura y dejar que sangrara. Gracias. Bueno, creo que ya es hora de que te devuelva tu escopeta, Ben. No me hace caso, señorita Hannah. ¿Por qué no se va, señor Vick? ¿Por qué no me llama Jesse como me llamaba antes de casarse? Márchese. Llámeme Jesse. Señor Vick, ¿no se da cuenta de que Thursday le matará si le encuentra aquí? No me encontrará. Estoy a salvo mientras oiga el ladrido de los perros. No volverá hasta que haya cazado a su zorro. No está cazando, ha ido a buscar a Ben. Pensaba ir bordeando el Okefenokee tocando el cuerno de caza hasta que Ben le respondiera. Se siente culpable de que Ben se haya perdido. Si Ben no volviera a casa, Thursday se moriría de pena. Alguien viene. No se mueva. ¡Ben! ¡Ben! Señorita Hannah, supongo que ya me darían por perdido. No estás muerto. Hola, Jesse. Pasaba por aquí y me preguntó si te había visto.
¿Qué te ha pasado, Ben? Pensábamos que te habían devorado los caimanes. Dije que volvería cuando encontrase a Leos y no pude encontrarlo hasta ayer. Pasaba por aquí y la señorita salió a preguntarme si te había visto. ¿Has estado allí todo este tiempo? Sí, así es. Yo y este estúpido perro nos hemos recorrido todo el pantano. Le dije que no te había visto. Yo solo iba de paso. Claro, Jesse. Bueno, debo marcharme. Buenas noches, Jesse. ¡Eh! Coge tu guitarra. Gracias, Ben. Yo solo iba de paso, ¿sabes? Tienes cara de hambriento. Te prepararé algo. Gracias, señorita Hannah. Es tu padre. Hola, Thursday. Ya le dije que volvería. Y además encontré a Leos. Pero tardaste mucho. La verdad es que lo encontré enseguida. Y luego me entretuve cazando. Te dije que no tardaras más de 2 días. Me perdí. ¿Crees que ya eres un hombre? El hombre de la casa sigo siendo yo, ¿me entiendes? No le importa que no haya muerto. Eres un cabezota, siempre te lo he dicho. Diga, ¿no le importa que no haya muerto? ¿Por qué crees que te dije que volvieras pronto? Para demostrarme que es el amo, solo por eso. ¿Ah, sí? Para demostrarte eso tengo otras formas de hacerlo. ¡Thursday! ¡Thursday! Ven aquí. No voy a pelear contra usted. Claro que no, tendrás que aguantarte. No lo haré. Ya soy un hombre, no me dejaré pegar como si fuera un niño. No le haga caso. Ana, muchos hombres han ido a Okefenokee y no han vuelto. Prométeme que no volverás a ese pantano y olvidaremos este incidente. Hay más mapaches y nutrias de los que nunca he visto. Seguiré poniendo trampas en el pantano. ¡Mientras vivas en esta casa, no! Ha estado a punto de volverse loco de preocupación. Ya no tendrá que preocuparse más. Por favor, no te vayas, no te vayas. Tengo que hacerlo, señorita Hannah. No puedes marcharte. Tu padre te necesita. Yo también. No sé por qué, pero tengo mucho miedo. Ven, te quiero como si fueras mi hijo. No nos abandones. No se preocupe, señorita Hannah. Marty McCorr me dejará un cobertizo que tiene detrás de su casa. Esto tenía que pasar forzosamente, más tarde o más temprano. Adiós, señorita Hannah. Entra, tengo que hablarte. He estado con tu padre en el pantano. Faltó poco para que nos matáramos él y yo. No sé de qué habla, no es cierto. Mi padre no está escondido en el pantano. ¿De qué tienes miedo? No se lo diré a nadie. Nos hemos hecho socios. Vamos a cazar juntos. Mira, ya le he vendido unas cuantas pieles a Marty. La mitad de este dinero es tuyo. ¿Y no vas a denunciarle? Claro que no. Tony y yo vamos a ganar mucho dinero poniendo trampas en el pantano. Cuando hayas ahorrado lo suficiente, Tom quiere que vayas a vivir a Savannah y que estudies. No quiere que te críes como una gata salvaje ni que dependas de la gente para poder vivir. Yo no le pido limosna a nadie. Trabajo para comer. No te enfades conmigo, Julie.
Toma. ¿Y dónde lo escondo? Tom me dijo que te lo diera. Me da miedo llevarlo conmigo. Nunca he tenido dinero. Te lo guardaré yo y la próxima vez que vea a Tom le preguntaré qué debo hacer. ¿Cómo está? ¿No está enfermo? ¿Tom Kiefer? Está más fuerte que una roca. Debes irte antes de que la mujer de Marty te eche de menos. Y no le hables de esto a nadie. ¿Eh? Claro que no. Sal. ¿Quieres que te arregle esto un poco? Bueno, si tú quieres, sí, me gustaría. Yo en mi vida he hecho una cama, así que fíjate. Pero procura que nadie te vea entrar o salir. Pasa adentro, muchacho. Tú te quedas. No le dejes salir porque se volvería a escapar. ¿Le doy de comer? Claro, Líos es como yo, siempre tiene hambre. Líos, tienes un nombre muy gracioso. ¡Mabel! ¡Ven! Ven, creí que ya no volvería a verte nunca. Pues sigue creyéndolo si vas a recibirme así. Una chica decente no debería comportarse como yo, ¿verdad? A mí me gusta que te comportes así cuando vengo a verte. Mabel. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me he ido de mi casa. ¿De verdad? Vivo en el cobertizo de Marty McCaw. Vaya un sitio. Estará cubierto de pieles antes del invierno. Ya no hay nadie en este pueblo al que tenga que obedecer. Soy mi propio dueño. Me parece que deliras. No deliro. Me compraré un buen caballo. Y una buena perra para cruzarla con Líos y tener Líos por todas partes. Y después de eso, tal vez venga por aquí a hacerte una proposición. ¿Qué clase de proposición? Ya lo verás. Voy a ir a cazar a Loki Fenoki. No puedes soñar la cantidad de animales que hay allí. Terminarás perdiéndote en el pantano y no te volveré a ver más. Oh, no me perderé. No estés tan seguro. Por favor, no vuelvas allí. Acuérdate de los tramperos que se comieron los caimanes. A los tramperos les picó una serpiente. Pero un hombre que conoce aquello tan bien como yo no se va a dejar picar por una serpiente. ¿Cómo sabes que fue una serpiente? Di, ¿por qué lo sabes? Dímelo. Vi dónde estaban enterrados. ¿Y quién les enterró? ¿Quién podría enterrarles en el pantano? No he venido aquí para que me hagas preguntas. ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué no me dices quién se esconde en el pantano? ¿Quién se iba a esconder en el Loki Fenoki? Si te encontraras a los hombres muertos por una mocasín, los enterrarías, ¿no? Pues eso es lo que hice. Ahora prométeme que no se lo dirás a nadie. ¿Por qué? Porque entonces no podría volver a Loki Fenoki. Y mi negocio se acabaría. Y no podría hacerte esa proposición. Sabes que no diré nada, Ben. Tengo muchas razones para desear que te vaya bien. ¿No es así? Sí, claro, muchas. ¿Cuándo vas a volver al pantano? Dentro de 2 días. ¿Y si no estás aquí para el baile? Ya estaré de vuelta. Sí, pero ¿y si no estás? Una chica no puede quedarse esperando. Sobre todo cuando no está formalmente comprometida con alguien. Te digo que llegaré a tiempo. Eso espero. ¡Hola, Ben! Hola, Tom. No deberías llevar el perro contigo en el bote. Puede llegar a comérselo un caimán. ¿Por qué no lo dejas conmigo? Ni con usted ni con nadie. Te advierto que lo cuidaría como si fuera mía. Es igual, aunque así fuera. Voy a hacerte un regalo, Líos. Es capaz de hacer cualquier cosa por quedarse con el perro. Mentiría si dijese que no. Pero como somos socios, estaría feo que lo hiciera. Esto es como estar en otro mundo. He oído decir que las estrellas son otros mundos.
son como balsas flotando en la noche del Señor. Y hay seres vivientes dentro, igual que en este mundo al que llamamos tierra. Vivir en este pantano es como vivir en una estrella. Este pantano no parece ser tan peligroso como dicen. No, si se conoce, pero puedes perderte y volverte loco tratando de encontrar la salida. Y hay que conocer bien a todos los seres que viven aquí. De la misma manera que es necesario conocer bien a la gente para vivir fuera del pantano. Y hablando de la gente de fuera, aún no me has dicho cómo es ahora Julie. Creo que es guapa. Graciosa. Ya sé, ¿cómo ha logrado sobrevivir en este pantano sin tener un rifle? Conoce las costumbres indias, ¿verdad? He oído que usted sabe mucho de eso. Yo solía ir de caza con un mestizo antes de lo que me sucedió. Y los indios saben muchas cosas, Ben. Entierran con ellos a sus perros porque dicen que tienen alma igual que los hombres. Pues yo creo que eso no tiene sentido. La vida de un perro no acaba al morir. No, yo estoy seguro de que no. ¿No respira él como tú? ¿Acaso no tiene corazón y sentimientos e inteligencia? Mira este bicho cómo trata de agujerear mi piel. ¿No tiene vida dentro de él como yo? Ya no la tiene. No ha muerto. Su vida se ha marchado a otra parte. Si está tan seguro de que hay otra vida después de que uno ha muerto, ¿qué me dice del hombre que mató? ¿No le da miedo tener que enfrentarse a Seth Collins algún día? Yo no maté a Seth Collins. Murió de un disparo hecho con su escopeta. No murió así. Y yo le he oído decir al sheriff que usted le golpeó en la cabeza para poder escapar de la cárcel. Claro. No me iba a dejar colgar por algo que no había hecho. No, no hay forma de convencer al sheriff de que dice la verdad. No, Ben. Yo moriré en este pantano. No me importa. Siempre que mi hija pueda vivir una vida digna. Y tú me ayudarás a conseguirlo. ¿Por qué no me sonríe como lo hacía antes? Estuve esperando a que Zardy se fuera a cazar. En cuanto oí los ladridos de los perros, vine corriendo. ¿Oye? Cuantos más zorros cace él, me alegro más. Me gusta que se preocupe por mí en vez de hacerlo por ese viejo. Yo no me preocupo por usted. Zardy lo trituraría con una sola mano. En cuyo caso los Dawsons tendrían algo que decir. Por lo que yo les he oído, podría morir alguien. ¿Qué han dicho? Déjelo, pero no les gusta Zardy más que a mí. Les encantaría encontrar una razón para meterse con él. Eso es lo que temo. ¿Pero por qué tenemos que hablar de estas cosas? Quisiera morir antes de reñir con usted. Usted sabe cuánto me gusta. Lo sabe. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase de aquí y no vuelva nunca más! Ana, venga, venga aquí. ¡Suélteme! Ana. ¡Suélteme y déjame en paz! Hanna,
¿Dónde está? ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Quién era? ¿Quién era, Hannah? Zardy, ¿qué le ha pasado? Está herido. No se preocupe por eso y contésteme. Pues, yo... ¿Usted sabe quién era? No, no, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Estaba en esta casa y la tenía abrazada. No lo sé. Nunca creí que me mentiría, señorita Hannah. No puedo decírselo. No puedo. Empiezo a comprender. Le invitó a venir. No, por Dios. Él sabía que... No es la primera vez. No. Difícilmente puedo creerlo, señorita. Tiene que decirme quién es. No puedo decírselo. ¡Debe decírmelo! No puedo. Sé lo que pasaría. Usted querría matarle. Después de todo, no hay tantos hombres aquí. Ya lo descubriré. ¿Cómo se ha lastimado? ¿Puedo ayudarle? ¡No! No puede, señorita Hannah. Venid, venid aquí si queréis ver algo que no habéis visto en vuestra vida. Venid, venid. Bueno, habla. A ver, ¿qué me dices ahora? Es la piel de pantera más grande que jamás he visto. ¿Dónde la cazaste, Ben? En el pantano. ¿Cómo lo lograste? La matamos de un par de disparos. ¿Sí? Ah, es que ibas con alguien. Me refería a mi perro. Sabía que tu perro era muy listo, pero no tanto como para disparar una escopeta. Me has entendido de sobra. Ah, no estoy muy seguro, Ben. Ni yo tampoco. Esa pantera no es nada, Tim. Si vosotros os creéis buenos tramperos, deberíais ver el resto de las pieles que Ben se ha traído del pantano. Yo mismo acabo de ver el viejo cobertizo de Marty lleno hasta arriba de pieles. Así es. Nunca había visto nada parecido. Pues esperaba que vayamos con Ben a poner trampas en el Okefenokee. Bud y yo tenemos las mejores trampas de aquí. Pero no tienes que preocuparte. Dividiremos las ganancias entre los tres. No quiero socios. ¿Qué tienes contra nosotros? Nada, pero me gusta trabajar solo. Esto no quedará así, Ben. Déjalo, Bud. Pondremos las trampas en el pantano y nos quedaremos con toda la ganancia. Si tú lo has conseguido, no será tan difícil encontrar el camino. No, pero la primera vez tardé 2 semanas en encontrar la salida. Hasta Líos estaba despistado. ¿Y fue cuando le diste tu escopeta para que se fuera entrenando? Ojalá fuerais al pantano. Quisiera que lo intentaseis. Os ibais a encontrar con una bonita sorpresa. Marty, danos una botella de whisky. Quiero invitar a Ben Regan. Sí, dales una botella de whisky, Marty. Ya verás cómo termina en el pantano bailando con los caimanes. ¿Quién soy? Solo puedes ser tú, Ben. Hola, Pavel. ¿Cómo has tardado tanto? Te dije que estaría fuera 15 días. ¿Ya lo has olvidado? 15 días es mucho tiempo. Y te prometí que estaría aquí esta noche. He conseguido que Marty nos preste su caballo para ir al baile. Yo voy con otra persona. Te advertí que volvieras antes. Te dije que vendría y aquí estoy. Ben, tú no eres la única concha que hay en la playa. ¿Por qué crees que una chica tiene que esperar a que tú llegues? Y que conste que esperé. Pero ayer, en vista de que no llegabas, le dije a otro que sí. ¿A quién? A un amigo. Es mejor que lo sepas. A mí es Tanken. Ese. ¿Te has puesto celoso? ¿Yo celoso? No pienses que me voy a quedar sin bailar. No me importa que te enfades. ¿A quién llevarás? ¿A ti qué más te da? No hay una sola chica que no esté comprometida. Yo sé de una, no te preocupes. Mientes, Ben. No hay una sola chica en todo el pueblo que quiera ir contigo al baile. A lo mejor te dejo bailar conmigo. Así a Mills no le importa. Pero no te lo puedo prometer. Esta noche te lo diré, Ben. ¡Hola, Mills! ¡Hola! ¿Qué tal, Mabel? ¿A qué hora quieres que venga a recogerte para llevarte esta noche? Julie. Hola, Ben.
Señora Macor. ¿Es bonito? Es precioso. ¿Cuánto cuesta? $1.50. Me lo quedo. ¿Para qué hemos venido si no quiere que bailemos? Y seguiremos sin bailar hasta que me diga quién es él. Es igual. Yo lo sabré en cuanto lo vea. Ben. Hola. Julie, si Hola. No te conocía. Ese vestido rosa te sienta muy bien. Vaya, Julie. Hola, John. Hola, Ben. Mills. Ven aquí, Julie. Estás guapísima, Julie. ¿Qué haces aquí, jovencita? La he traído yo. Hola, Julie. Hola, Mabel. Es inútil. Déjalo. No te preocupes, vamos a sentarnos. Hola, señorita Hannah. Hola, Ben. Hola. Hola. La señorita Julie Gordon. La he visto con la señora Macor. Está muy guapa. Me he fijado mucho en usted. ¿No eres tú la hija de Kiefer? Sí. Ha venido conmigo y no le consentiré a nadie que la moleste. No quiero discutir con mi familia en público. Y no he pretendido ofender a esta joven. Eres tú el que parece avergonzarse de su verdadero apellido. No discutas con él. Está muy irritado. Está enfadado porque ya no puede mandarme a su antojo. Vamos, Ben. Vete afuera a calmarte. Y déjanos a las mujeres solas. Buenas noches, Ben. Hola, Sheriff. ¿Cómo es que no bailas? Tú sabes mejor que yo por qué. ¿No puedes dejarla a ella en paz? Creía que yo era algo para ti. Y lo eras. Supongo que no esperarás que me quede en casa bordando mientras tú te diviertes en ese dichoso pantano. Ha llegado el momento en que no espero de ti nada más que oírte decir alguna tontería. Puedo decir más cosas, Ben. ¿Por qué me hablas así? Supongo que Mills Duncan hablará mejor que yo. Desde luego, como tú. Él es un caballero. Entonces, ¿por qué no te vas a hablar con él y me dejas bailar a mí con Julie tranquilamente? ¿Qué haces? ¡Déjame en paz!
como no te molesta más. ¡Cuidado! ¡Basta, basta! ¡Por favor, no os peguéis más! ¡Así que párenlo! ¡Vamos, ven, basta, por favor! Dispénseme. ¡Ya, por favor! ¡Para, para! ¡Por amor de Dios! ¿Por qué diablos estáis peleando? ¡Vamos a ver quién empezó la bronca! Ni yo estábamos discutiendo, pero Miles no tenía por qué meterse en esto. Te va muy bien. Que te aguante si quiere. Ten cuidado, Ben. Podría decir algo de lo que te traes entre manos. Tú vete a casa. Ben. Hardy, vuelva al baile si quiere. Miles Duncan, ojalá yo hubiera salido antes, le hubiera pateado. Creo que la culpa fue mía. Ahora sé por qué me llevaste al baile. ¿Por qué? Porque Mabel Mackenzie es tu novia. No, ya no lo es. Tal vez lo hiciera por eso, Julie. Pero estoy contento de haberlo hecho. Hasta ahora no me he dado cuenta de que eres mucho más guapa que Mabel. Si fueras un poco más alta. Todavía no he terminado de crecer. Desde hoy no volveré a salir con ninguna chica, Julie. Si tú quieres, claro. Claro que quiero. Nunca he pedido permiso para dar un beso. Cuando quería, lo daba. Pero a ti sí te pido permiso, Julie. ¿Te importa? No me importa. Ha sido la pocilga de Marty, ¿verdad? Sí. Espera aquí. ¡Prisa, muchachos! ¡Estamos esperando! ¿Qué tal, vecino? Bien. ¿Dónde está Regan? Su caballo cogió de una pata. Ha ido a ver qué es lo que le pasa. Me ha dicho que empecemos. Él vendrá luego. Bueno, como ya estamos casi todos, podemos empezar. Adelante, Till. Vamos al caso. Bien, amigos. No me gusta decir esto, pero creo que tenemos a un ladrón de cerdos entre nosotros. Lo crees tú y lo creo yo, Till. Y quiero saber quién es. Hola, Ben. Supongo que lo que tú vienes buscando está por la cocina preparando café. No he venido a buscar a nadie. Me han dicho que se reunían por lo de los cerdos. Es un asunto muy serio, Ben. Tenemos que coger a ese sinvergüenza cuanto antes. Si es que solo se trata de uno. Puede que hayan sido dos. ¿Qué estás tratando de insinuar?
¿Qué sabes tú sobre este asunto? Yo juraría que los cerdos que faltan están a más de 10 millas de aquí. Si es que no los llevaron río abajo y los vendieron ya. Si sabes tanto será porque no andarás tú muy lejos del negocio. Has estado muchos días fuera. Sí, estuve poniendo trampas, igual que vosotros dos. ¡Pero yo! ¡Estate quieto, Bud! Ben no se ha metido con nadie. Guárdate esas tonterías, Ben. Esto no es un juego de niños. Te voy a decir una cosa. Te has convertido en un bocaza, Regan. Vamos, vamos, Bud. ¿Quién quiere un café? ¿Café, señor Regan? No, señorita. ¿Cómo le va a tu amigo en el pantano? ¿Por qué no le dices al sheriff quién es el que se esconde allí? A lo mejor es el ladrón de los cerdos. ¿Café, señor McCoy? Gracias. Explícame eso. Yo no sé nada. Sabía que tenías un amigo en ese pantano. ¿Es cierto, Ben? ¿Hay sitio mejor para que se esconda un ladrón de cerdos que el Okifenoki? ¿Quién está escondido en el pantano, hijo? No será Tom Kiefer, ¿verdad, Ben? ¿Tom Kiefer? No le hagan caso, está loca. Eres tú el que está loco de remate. Hacerte novio de la hija de Kiefer. Jamás hubiera sabido quién es ese hombre si no hubiera sido por eso. Maldita, si no tiene razón. Claro que la tiene. Y también se esconderán allí los ladrones. Los ladrones de cerdos están aquí y tú lo sabes. ¡Quieto! ¡Te voy a cerrar la boca! ¡Dinos la verdad! ¿Está Tom Kiefer en el pantano? ¿No respondes? Pregúntenselo a ella, que todo lo sabe. A ella ya la hemos oído, la queremos oírte a ti. ¿Está Kiefer en el pantano? ¡Escúchame! ¡Kiefer es un asesino! ¿Es que quieres ponerte de su lado? ¡Kiefer no mató a nadie! Ahora mismo nos dirás dónde está Tom Kiefer. Eso va a tener que averiguarlo usted, sheriff. Yo iré a arrestarle, pero tú nos enseñarás el camino. Supongo que podré negarme si quiero. ¡Tú no supones nada! Déjeme ¡Vamos paz. A llevarlo al arroyo! No ¡ya verás cómo Kiefer, habla! Si no hablas pronto, vas a salir mojado. ¡Ya basta! ¡Un momento, un momento! Vamos, Ben, empieza a hablar. Será mucho mejor para ti. Aún estás a tiempo. Tenemos que atrapar a ese asesino y tú vas a ayudarnos a encontrarlo. Dinos dónde está o terminarás pagándolo por él. ¡No tengo nada que decir! Es inútil discutir con él. Le obligaremos a hablar. ¡Déjalo ya, Dorson! ¡Sácalo! ¿Vas a hablar? Vamos, habla de una vez. ¡Habla, hijo! ¿Hablarás? No. No pueden obligarme. Ya lo veremos. En mi vida he visto a nadie tan tozudo como este chico. ¿Dónde está la gente? En el arroyo. ¡Basta! Dorson, dejad a mi hijo. ¡Vamos, soltadle! ¡He dicho que lo soltéis! No me oís. ¡No quiere decir dónde está Kiefer! ¡Y es el único que lo sabe! ¡Sacadlo! ¡Sacadlo! Riga, no queríamos hacerle daño. ¡Fuera! Pondrás bien, hijo. Si hubieras hecho caso y no hubieras ido al pantano, ahora no estarías metido en este lío. Quieto, hijo. Si me da mi ropa, dejaré de causarle tantas molestias.
no te muevas. Estás enfermo. Pero no es lo bastante como para aguantar un sermón. Debí suponer que si me ayudaba era para esto. Te ayudé solo porque eres mi hijo. Estás en tu casa. Ya no discutiremos más. Hola, Matt. Hola, señor McCord. ¿Está Marty? Saca esas piedras de aquí, ven. Las he traído para vendérselas, Marty, como siempre. Sácalas. ¿Qué le pasa a estas pieles? Que apestan a Tom Kiefer. Oiga, yo creí que usted no tenía nada en contra mía. Personalmente no, pero si eres amigo de Kiefer tendrás que vender tus pieles en otra parte. ¿En qué otra parte? Llévalas a Savannah, como lo hago yo. Usted sabe que yo no puedo ir hasta Savannah, está demasiado lejos. Ya estás tardando en sacarlas de aquí. ¿Cómo me ganaré la vida si no puedo vender lo que cazo? Eso es cosa tuya. Ah, y dice mi mujer que tienes que irte del cobertizo. Ya, pensaba hacerlo. Marty. ¿Qué? ¿Van a ir a cazar zorros esta noche? Sí, vamos de caza. Y ya ves, tu perro nos vendría muy bien. Adiós, señora McCord. Hola, Sheriff. Julie. Julie. Lo has dicho. Lo has dicho. Hablaste de mi padre. No dije nada intencionadamente. Si sabes no cómo... tenías derecho a hacerlo. Van a ir por él. Le oí al sheriff comentarlo en la tienda. Y le ayudarán los Dawson. Eres peor. Peor que mil Stankins. Escucha, Julie. No, no sabes quiero cómo... quiero volver a verte. Ni volveré al cobertizo. Ni te arreglaré las cosas. Ni te haré la comida. Ni nada. Escucha, Julie. No podrán cazar a tu padre porque yo no les he dicho dónde está. Ben, ya no podré confiar en ti. Jamás. Tienes que confiar, Julie. No te he dicho siempre la verdad. ¿No estoy guardando tu dinero? No lo quiero. Guarda ese dinero para ti. Yo no lo quiero. Lo guardaba para él. Y ahora, tú harás que lo maten. Yo no les he dicho nada. ¡Julie! Quieto, Dorcas. Quieto. ¿Los estás oyendo? Te gustaría estar con ellos, ¿verdad? Ese zorro gris es muy astuto. Vámonos usted y yo solos a cazarlo. No, esta noche no. Tú nunca has necesitado que te inviten. Señorita Hannah, ¿qué ha pasado entre mi padre y usted? No puedo decírtelo. ¿Por qué? No podría resistir que tú también te enfadaras. ¿Es que ha hecho usted algo? Me sentiré mejor si te lo cuento.
Dorcas. Desde entonces no quiere dejarme sola. Se sienta aquí a vigilar y a esperar por si vuelve. Le he dicho que es imposible que vuelva, pero no me oye. Preferiría estar muerta. Nunca creí que podría ocurrir esto, señorita Hannah. ¿Ves cómo no debí contártelo? ¿Thursday? No, no, Jesse, soy yo. Oh, Ben. ¿Esperabas a mi padre? ¿Por qué iba a esperarle? Si por casualidad tienes algo que decirle, Jesse, yo sé dónde puedes encontrarlo. No tengo nada que decirle. Pues tal vez él sí tenga motivos para decirte algo. Yo no le he hecho ningún daño a Thursday. Nunca me he metido con él. ¿Qué crees que diría si yo le contara dónde estaba tu guitarra? Díselo. No se atrevería a venir aquí. Sabes que se atrevería y te haría mil pedazos. Tengo amigos que velan por mí. Y tú los conoces bien. Te hicieron una lección el otro día. Los Dorsons. Ya los había olvidado. Sí, los Dorsons. No dejarán que me pase nada. $2,000 de recompensa por la captura de Tom Kiefer, acusado del asesinato del ayudante del sheriff, Zeke Collins. ¿Qué estás leyendo? ¿Para qué guardas eso a Jesse? ¿Esto? Yo lo guardo todo. Sí, claro. Tú fuiste testigo en el juicio, ¿verdad, Jesse? Solo hubo tres testigos contra Tom Kiefer. Los hermanos Dorson y tú. Y todos repetisteis la misma historia. Tres contra uno, ¿verdad? Contamos lo que vimos. Sí. Tal vez sí. Y tal vez no. Conozco a Tom Kiefer. No es capaz de cometer un asesinato. Sin embargo, tú sí. Y también Bud y Tim Dorson. Estás loco, Ben. Yo no mataría ni a una mosca. Es posible que no. Pero empiezo a ver claras algunas cosas. Empiezo a comprender por qué Bud y Dean Dorson dan siempre la cara por ti y por qué tú siempre te escondes detrás de ellos. No, no, Ben. Estás en un error. No hay nada de eso, nada. No, no estoy en un error, Jesse. ¡Lo mataste tú! O lo hicieron ellos y tú los viste. ¡Eso es! Tus ojos no pueden desmentirme. Eres tan culpable como ellos, Jesse. Y si a ellos les cuelgan, a ti también te colgarán. No digas esas cosas, Ben. No digas esas cosas. Yo no he hecho nada. La única oportunidad que tienes de salvar el cuello, Jesse, es que lo digas ahora. Oh, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, Ben. Bud Dorson me mataría. Bud Dorson no matará a nadie. Tú di la verdad ahora y haré que Tom Kiefer te respalde. Y verás a los Dorsons colgados de la punta de una soga. No puedo hacerlo, Ben. No, no puedo hacerlo. Está bien, Jesse. Pues vete eligiendo. O vienes ahora mismo a ver al sheriff o te llevaré a la fuerza ante mi padre. No tienes alternativa. Es el sheriff o mi padre. Y si yo estuviera en tu pellejo, Jesse, iría a ver al sheriff y me quitaría de en medio a los Dorson para siempre. Bien, vamos, tienes que elegir. ¿Ves? No están los Dorson. No puedo, Ben, no puedo. Es tarde para echarse atrás. Nadie te hará daño por decir la verdad.
me quieres decir qué haces tú aquí? Jesse tiene algo que decirle, sheriff. Luego obre como a usted le parezca. Adelante, Jesse, no tengas miedo. Diles quién mató a Seth Collins. En el juicio no declaré la verdad. Julie. Julie, ¿estás ahí? Vete. No tienes derecho a venir. Tengo que hablarte. No quiero volver a verte. Julie, aún no lo entiendes. Esta noche voy a ir al pantano a traer a tu padre. ¿Vas a traerle para que le cuelguen? No, Julie. Yo no haría eso. Lo traeré para que viva contigo. Lo he arreglado todo. Jesse Vick ha confesado toda la verdad. Si no creyeron a mi padre cuando les dijo la verdad, ¿cómo van a creer a Jesse Vick? Por eso voy a traer a tu padre. El sheriff tiene a Jesse como testigo. Ya no puede echarse atrás. Y mañana oiremos a tu padre. Déjame hablar contigo, Julie. Déjame verte. Julie. Seguro de que nadie le hará daño. Sí, estoy seguro, Julie. Y mañana por la mañana vendrá el sheriff a recogerte. Te llevarán un bote para que puedas ir a recibir a tu padre. Y no le diré a Tom que tú vas a ir a esperarle. Verás qué sorpresa. Cuando vea lo guapa que eres. Y viviremos en nuestra granja. Como personas. Volverás a tu granja, Julie. Las desgracias de Tom se acabarán. Pronto. No se acordará nadie. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Que vivir en el pantano era como vivir en una estrella. Ahora será como volver otra vez al mundo. Ven, Julie. Hola, Ben. Hola. Me alegro de verte. Después de muchos años es la primera vez que me sentía solo. Bueno, la verdad es que echo de menos a este perro. Seguro. Suba al bote, Tom. ¿Para qué? He venido a sacarle del pantano. He conseguido que Jesse confesara. Es lo que he venido a decirle. El sheriff dice que quedará en libertad. Lo único que tiene que hacer es acusar a los Dawson y todo volverá a ser como antes. No es una broma, ¿verdad, Ben? No, Tom, es la verdad. Está usted libre. Volverá a vivir con Julie como una persona. ¿Eso significa que puedo salir de aquí? Claro que sí. El sheriff, Marty McCore y todos los demás ya le estarán aguardando en la entrada del pantano. Es una trampa, Ben. Lo que quieren es ponerme las manos encima como sea. Debe de estar loco, Tom. Mi propio padre está allí. Y Hardy, y Fred Hulme, y John Dickley, y Marty McCore, ya se lo he dicho. Nunca pensé que no me creyera. Ellos te han convencido. No, no lo han hecho. Te digo que te han engañado. Quieren colgarme. Todavía no se han dado por vencidos. Yo no le engañaría a Tom. Le estoy diciendo la verdad. Si quisiera engañarlo, hubiera traído al sheriff conmigo, ¿no cree? Sí, tal vez sea así. Pero si te equivocas, no habrá salvación para mí. Ya le he dicho quién le estará esperando, Tom. Pero si mi palabra no le basta, puedo jurárselo ante la Biblia. He estado muerto estos años. Y ahora tú llegas y me devuelves la vida. Déjame reflexionar un minuto.
Quédate aquí. Ya no tendrá que esconderse más. Dentro de poco estará comiendo maíz en su granja y asando sus propios lechones. Julie me los asará. ¿Tú crees que sabrá? Julie es una gran cocinera. Dime, Ben, ¿qué te parece Julie? ¿Es guapa? Bueno, verá, afortunadamente no se parece mucho a usted. Al menos espero que no tendrá barba. Tú encárgate de Kiefer. Yo me encargo de Regan. En cuanto lleguemos a ese recodo, avistaremos el cruce. Ya faltan solo un par de minutos, Tom. Me esperan para decirme que soy libre. Allí estarán todos. ¿Le diste? No lo sé, creo que sí. Vamos a la otra orilla. Le sorprenderemos por la espalda. Mentido. Le juro que no. Es una trampa. Debí cortarte el cuello en cuanto te vi. Lástima que no lo hiciera. No sea loco, Tom. Sí, lo soy por confiar en ti. Y más si siguiera confiando. Me equivoqué al pensar que había gente buena. No podemos quedarnos aquí. Los Dorson vienen por nosotros. ¿Sabes quiénes son? Eso prueba lo miserable que eres. No pueden ser nadie más. Jesse debió decírselo. O se lo dijiste tú. A mí me odian tanto como a usted. Soy su amigo, Tom. Se lo juro. No le haría una cosa así. Ahora lo sabré. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? Me lo demostrarás. Ponte al descubierto. Deja que te vean y si no te disparan es porque estás de su lado. ¿Quiere que me maten? Lo que quiero es averiguar si aún queda alguien en el mundo que diga la verdad. No finjas que tienes miedo. Tú sabes que no dispararán. Porque estáis de acuerdo. Vamos, sal ahí afuera. Está bien, Tom. Si usted lo quiere, me dejaré ver. Disparen otra vez, finge que caes herido y ven detrás de mí. Le he dado, Tim. Ahora vamos por Kiefer. No, no, hijo, por ahí no. Deja algo ahí, tu chaqueta. Mira, esa es la chaqueta de Ben. ¡Cuidado! ¡Ten, aprisa! ¡Sácame de aquí! Sí, ¡aprisa! 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 ¡Cojo bien! ¡Me estoy hundiendo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Tira! ¡Tira! ¡Prisa! ¡Prisa!
morir en el Okifroki. ¡Vamos! ¡Sácame! ¡Ay! 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 Ya basta, Tim. Levántese. Levántese. ¡Levántese! Es una pena lo que le ha pasado a Wood, pero quizá haya sido lo mejor. Porque así se ha librado de la horca. ¡No! No es agradable oírlo, ¿verdad? A mí tampoco me gustó oírlo hace 5 años cuando quisieron colgarme por un crimen vuestro. 5 años que habéis estado libres, viviendo entre la gente. Y yo, por vuestra culpa, he tenido que vivir aquí, en estas 700 millas de aguas pantanosas, sin un solo ser humano. Pero he sobrevivido. Y tal vez sobrevivas tú, porque desde hoy vivirás aquí dentro. Si puedes librarte de los caimanes, mocasines y panteras en un lugar donde no hay un solo metro de tierra firme, tal vez te guste esta vida. ¡Ya puedes empezar a andar! ¡Sigue andando! Y recuerda que si alguna vez encuentras la salida, el sheriff te estará esperando con una soga en la mano. Tenemos el bote más allá, Tom. Estoy pensando, Ben, que tal vez sea mejor que vuelva a mi isla. ¿Por qué dice eso ahora? Vendrá conmigo y con Julie. ¿Crees que podré vivir fuera de aquí? Este es mi hogar. Y podré asegurarme de que Tim Dawson se pierde del todo. No puede volver atrás. Su hija le está esperando. Y todas las personas que usted quería. Ahí están. ¡Vamos, Tom! Piensa en Julie. No querrá hacerle daño, ¿verdad? Ahí están. Es Julie.